En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. Ríos de gente inundan las calles cercanas al Auditorio Municipal y al Mercado Independencia de Morelia, por las compras masivas de los juguetes que la madrugada del 6 de enero dejarán los Reyes Magos a los niños. En las calles de las inmediaciones del Mercado Juárez, mejor conocido como Tianguis del Auditorio, hay más de 2.500 puestos instalados con venta de todo tipo de mercancías, confirmó el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro. Llegan a haber más de 2.500, pero hasta ahorita tenemos buen control, mucha comunicación, porque pues hay que lograr que todos nos pongamos de acuerdo. Yo espero que así siga, vamos bien y espero que no tengamos ningún problema. Wilfrido Lázaro manifestó que para la venta de reyes en la zona del auditorio, la cabalgata de Reyes Magos de este domingo y la rosca del 6 de enero, habrá un operativo de los 3 órdenes de gobierno que garantiza la seguridad a los morelianos. Vamos a tener un operativo suficiente, todo lo que haga falta, porque tenemos el apoyo del gobierno federal y el del estado. Entonces vamos a estar al pendiente de todos los eventos, de toda la ciudad, hasta la hora que sea necesario en la noche del día 5, porque pues la ciudad vive y vive mucho toda esa noche. Entonces hay que estar al pendiente no solamente de los centros donde se va a concentrar más, sino en toda la ciudad. Aseguró que la Dirección de Mercados y Comercio en Vía Pública estará realizando las verificaciones necesarias para evitar que los comerciantes obstruyan banquetas, arroyos vehiculares y accesos a las casas habitación. Y en coordinación con la Dirección de Inspección y Vigilancia y Protección Civil, se cerciorarán que no se expendan productos explosivos que puedan poner en peligro a los menores. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Quasar TV.